Cordial saludo tengan todos ustedes. Les habla Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Productividad humana cuántica se hace presente desde Colombia en el mundo. Y vamos a continuar, vamos a inyectar el final de lo que estábamos hablando de los paradigmas. Dentro de esa pregunta del por qué es que se cambian. Entonces, escuchemos. Viene una gran pregunta: ¿cómo puede identificar de manera explícita los problemas que se encuentran en su cajón de paradigmas? Simplemente, pues, preguntarse a sí mismo: en mi especialidad o campo de experiencia, ¿cuáles son los problemas de mis socios o que mis socios desean solucionar y de los que no tenemos la menor idea de cómo hacerlo? Entonces, anote todos sus problemas en un papel, en el computador, en, bueno, donde los podamos dilucidar teóricamente. Y cuando lo hagamos, cada uno pues está identificando esos problemas que se encuentran en ese cajón para darle solución o para, de acuerdo a su gravedad inicial, iniciar un proceso de desalojo de problemas. Entonces, como verán en la ahorita en este momento, bueno, en este momento, no, en otro momento tenemos que hablar sobre esto, debemos de contar con una información que debe de ser muy útil, que es sobre todo el antecedente del problema y cómo se desarrolla y cómo cogió fuerza y cómo fue que no lo pudimos ver. Vamos a ir a través de un ejemplo en donde un científico del modo por el cual un grupo de tales problemas trastorna un paradigma. Entonces, el campo legal constituye un cajón lleno de problemas aparentemente irresolubles, pues que ha alcanzado gran tamaño en los últimos años. Entonces, a continuación, comentaremos tres problemas que se encuentran en ese cajón y en apariencia pues no tienen solución con el paradigma prevaleciente. Entonces, el primer problema es que el lento movimiento a paso de tortuga de los casos a través del sistema de las cortes asociado pues a apelaciones repetitivas, pues la justicia retarda por interminables procedimientos rutinarios. El segundo caso es que el costo de la defensa, o referente al costo de la defensa, pues solo las personas que resuelven pueden, pues digámoslo así, costear una defensa adecuada. Entonces, ¿cómo puede considerarse esto justicia? Y el tercer ejemplo es que un patrón establecido de no negociación, excepto en las cortes, con estrategias de todo o nada y solicitudes de arreglo gigantescos. Pues aún así, con estos tres ejemplos, la mayoría de abogados tendrá explicaciones perfectamente válidas para estos inconvenientes. Sugerirán que en tanto esos problemas sean motivo de perturbación, ellos no forzarán un cambio fundamental en el sistema. Entonces viene una última pregunta respecto a la curva de cómo decae o está en la madurez en el punto de madurez un paradigma. ¿Dónde se encuentra usted en esta curva? Entonces, cuando uno formula esta pregunta a un grupo de personas, pues casi todos los asistentes pueden ubicarse a sí mismos. ¿Está usted recién comenzando a desarrollar una forma para resolver problemas? Entonces uno se encuentra en fase, digamos así, de nada, o fácil de término medio, o fácil de creatividad, o de eficiencia, o de poder resolver problemas. Hay otros que se encuentran en una fase donde sus problemas son muy agudos y complejos, además de costosos y extensos. Porque como no tuve en cuenta los paradigmas como tal, no tuve en cuenta esa razón de ser del cambio. Entonces, en todas las fases uno encuentra personas con problemas, sin problemas, con problemas solucionados, con problemas agudos, etcétera, etcétera, y en la curva
uno le da la ubicación y de acuerdo a la gravedad, entonces hay que empezar a cambiar. Entonces, conocer su localización en la curva o la ubicación de su departamento o su industria o su pensamiento, pues nos está ayudando a pensar sobre el futuro y, y nos proporciona muchas señales importantes para anticiparlo. Entonces, de esta manera, los paradigmas, por su naturaleza, pues descubren e identifican problemas que nunca resolverán. Y es a través de este continuo proceso que se prepara el escenario para, pues, para un cambio de paradigma. Y las semillas de la sucesión han sido, pues, sembradas y comienzan a germinar incluso cuando el paradigma prevaleciente aún se encuentra vigoroso. Entonces, la masa crítica se halla en su lugar y espera por esa modificación de paradigmas. Los paradigmas, uno se da cuenta que no son viables cuando la efectividad reduce. Y acuérdense del ejemplo del arroz. Productividad humana cuántica se hace presente en el mundo desde Colombia. Y se despide Juan Guillermo Guerrero Méndez, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Muchas gracias.